¿Y qué? ¡Bastardería! Bienvenidos a un nuevo episodio de Spyro 2 Riptos Rage. Y vamos a continuar el episodio anterior. Tuvimos el nivel de Ardiente, creo, si no me equivoco, y el de Colina Fracturada. El de Ardiente lo pudimos completar al 100%, pero el de Colina Fracturada no. Nos hace falta una nueva habilidad, que es la de Cabezazos. Y bueno, pues habrá que esperar, supongo, a... no sé. Habrá que esperar al siguiente mundo, ¿no? Quizá, yo creo que en la siguiente tierra, ¿vale? A la que lleguemos, tendremos la posibilidad de hacer ese nivel, ¿vale? Hasta que no lleguemos, pues, no podremos hacer nada. Tenemos aquí el siguiente nivel, que es Cono de Magma. Y sin más, nos vamos a ir para allá. Diría que quedan tres niveles, ¿vale? Diría que quedan tres niveles en estas llanuras otoñales. Además de enfrentarnos al jefe, que creo que es Bob. Creo que se llama Bob, ya lo veremos. Pero como digo, creo que quedan tres niveles, ¿eh? No estoy seguro de eso, habría que comprobarlo. Pero creo que queda este, creo que queda uno en la torre. Y creo que queda también el que había que volar, que estaba ricachón, que tenía que activarlo. Bueno, este pasa completamente. Vale. Vale, están ahí abajo. Vale. Vale. 400 joyas, otra vez. Tenemos talismán. Y tenemos otra vez a los de piedra estos, tío. Los de piedra estos, tío. Los están reutilizando aquí porque sí, ¿no? Joder, estaban en, en el nivel de colina fracturada y también lo vamos a tener en este. Pues nada. Pues nada, pues es lo que nos toca. Vale, vamos a pillar todo esto y vamos a hablar con este hombre. Este fauno. ¿Has venido a la fiesta? Pues se ha cancelado porque los estúpidos de los moldeatierras han activado el volcán. Vale, los moldeatierras se llaman. Y esto es un fauno, ¿vale? Ya tuvimos faunos en la colina fracturada. Bueno, estos tienen un diseño diferente. Pero al fin y al cabo son iguales, tío, son faunos. Bueno, vale, vamos a mirar, ¿eh? A ver, esto que caiga, nos llevamos esto. Y a ver, ¿a estos los puedo reventar? Dando. Oye. Vale, le he dado, pero me han dado a mí también. Y me he quedado sin Sparks. Está complicándose esto. Es que este mete bastante, ¿eh? Vale, ese es complicado de esquivar, la verdad. Y a este no le podemos hacer nada, ¿verdad? Ah, pues sí. Hostias, ni me había fijado, ni me había fijado en eso. Vale, pues aquí por lo menos parece que vamos a poder quitar de en medio a estos, ¿no? Vale, y estos son complicados de matar, ¿eh? ¿Dónde está? Yo estoy girando por aquí, pero no sé si está aquí, ¿eh? A ver, ¿dónde se ha metido? Aquí está. Vale, llevamos tres. Vale, llevamos tres enemigos, quedan bastantes. Aquí vamos a pillar más vida para Sparks, por si acaso. Porque estos son complicados, Vale, fuera. Este tenía aquí poca escapatoria. Vale, hay que subir por aquí. Por estas escaleras. Vale. No sé si había que venir aquí, pero bueno, hemos venido aquí y ya está. Y aquí tenemos... A ver, vamos a coger primero las que hay aquí, las joyas que hay aquí, y me voy a tirar. ¡Hombre! Y tenemos aquí a nuestro amigo cazador. ¿Qué te cuentas? Vale, aquí tenemos... Aquí solo tenemos esto, ¿no? Solo tenemos a cazador. Sí, parece que sí. Y ahí nos vamos a poner una subida, efectivamente. Pues bueno, cazador, cuéntame. Porque aquí no hay joya, ni hay nada. No. Spyro, mira qué cueva tan chula he encontrado. Vamos a jugar a una cosa. Cada poco tiempo sale del suelo una palomita de cristal. Gana el primero que consiga 10. Vale. Consigue 10 cristales antes que cazador. Vale, lo he cogido yo. ¿Dónde sale el siguiente? Vale, es que van saliendo por ahí, tío. Joder, creo que si no hubiese saltado me habría llevado ese. Vale, lo he cogido yo, creo. Joder, la ha cogido el cazador, tío. Es complicada esta mierda, ¿eh?
Vale, llevamos 4. Es que, tío, van saliendo. Vale, llevamos 6. El espadador lleva 4. Ha salido por aquí. No, no me ha dado tiempo de cogerla. Joder, el cazador lleva unas cuantas, tío. Vale, me he llevado esa. Vale, aquí. Aquí va a salir otra. Vale. Y aquí tenemos la décima, vale. Vale, bien. Toma un orbe. Vale, voy a dar un orbe por la primera. Y ahora tenemos otro segundo orbe que no sé si será de lo mismo. Probable. Te daré otro orbe si vuelves a derrotarme. Esta vez gana el que consiga 15. ¿Te parece bien? ¿Cuándo? Venga, vamos. Al final es un poco lo mismo. Hostias. Vale. Vale, me he llevado yo también. Aquí va a salir uno. Vale, aquí estaba el cazador esperando a este. Vamos a coger este de aquí, vale. Llevamos 6. Llevamos 6, aquí va a salir uno. Y por aquí va a salir otro. Mira, no, no lo he cogido, tío. No puedo quemar al cazador, tío. No voy a llegar a este, pero a este sí. Vale, llevo 8. Vale, 9. Tenemos 9, 10. Por aquí va a salir un 1. Vamos, ahí está, 11. Aquí va a salir otro. Vale, llevamos 12, llevamos 12. Aquí 13, nos quedan 2, Hostias, que no he cogido ese. No he cogido ese. Ojo, 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 cazador, que se viene arriba, nos queda uno. Ojo, ojo, cazador, que se ha venido arriba aquí completamente, Bueno, bueno, se había venido arriba ya al final, 15-12, hemos acabado. Juego más difícil. De momento toma este orbe, te lo has ganado. Vale, nos da este segundo orbe y dice un juego más difícil, pero nos va a ofrecer otro. Ya no nos va a ofrecer nada más, ¿no? ¿Qué favor? No, no me deja ni hablar con él. Vale, no me deja hablar con él, así que nada, entiendo que ya no hay nada más aquí. Geysers de cristal 1 y 2, ¿vale? Tenemos eso de momento. Y nos vamos a ir a esta torre. Y vamos a continuar con el nivel. Y supongo que tengo que continuar, pues, por aquí. Es que por aquí hay escaleras y tal, pero yo creo que ya no hay nada más que ver por aquí. Hola, me quiero tirar para atrás, gracias. Aquí hay joyas en el límite con la lava. Vamos a cogerlo. Vale. Creo que he cogido todas las joyas que había en el límite de la lava. Así que nada, vamos a subir. A ver, tiro para atrás, gracias. Y vamos a continuar por aquí. Hay bastantes joyas, hay bastantes enemigos. Por allí hay más cosas, no sé exactamente por dónde continúa el nivel. Vale, el nivel continúa por aquí, así que vamos a volver ahí atrás. Porque hay bastantes joyas. Las primeras estas aquí escondidas. Y después todas las que hay por aquí. Que no son pocas, Vale, tenemos aquí una botella de estas. Vamos a darle, venimos al cofre. Más por aquí, más por aquí. Me he caído, ¿en serio? Vaya tela, me he caído, en serio, tío. A ver, salta. Salta y vámonos para allá, tío. No, no sé cómo me he caído. No, no tengo ni idea de cómo me he caído, la verdad. A ver, revienta ese, vamos a reventar esto. Cogemos los jarrones. Todas las joyas que han salido aquí, ninguno abajo, no, ninguno abajo. Pues vamos a volver, ¿puedo volver por aquí realmente? No estoy seguro de si puedo volver. ¡Sí! ¡Toma ahí! Pensaba que no iba a llegar, pero sí. Hemos acabado llegando y así evitamos tener que subir otra vez por las escaleras, tío, que son un poco molestas. A los pies de estos no he intentado dispararles. No sé si puedo darles, tío. Igual le puedo dar. Da igual, mira, la reventamos con la embestida porque al final es que se ponen a huir, ¿no? Es complicado, yo creo, si no... Si no le doy con la embestida. Porque voy muy rápido. Allí hay cosas. Allí hay cosas, no llego. No llego, quizá desde aquí.
Quizá desde aquí. Desde aquí tiene más sentido. Sí, desde aquí tiene más sentido. Vamos a pillar esta botella. Y seguimos aquí reventando moldeapiedras de estos. A ver, este tiene algún... ¿Tiene algo por aquí? Vale, sí, lo tiene ahí atrás. Lanzamos al mago y muere. Ahí está. Otro menos. Vale, aquí hay un espantejoyas. Vamos a pillarlo todo. Y aquí tenemos a otro del cual vamos a pasar de momento. Este está aquí esperando para hablar, ¿no? No, simplemente está celebrando que lo hemos reventado. Vale. Vamos. Vamos. Ahí está. ¡Pum! Otro menos. Bueno, nos llevamos estas joyas. Y seguimos... ¿Por aquí? No sé si es por ahí por donde tengo que seguir. Sí, parece que sí, ¿no? Sí, parece que sí. Parece que es el camino. ¿Se oye algo? No, no sé. No sé qué es lo que se oye exactamente. ¿Hay que seguir por aquí? ¡Sí! ¡Hombre! Ya estabas tardando tú en aparecer, ¿eh? Ya estabas tardando tú en aparecer. No te esperaba, ¿eh, Ricachón? No, para nada. Para nada. Sí, para nada. A ver, ¿desde aquí algún salto? ¿Alguna zona oculta? No parece. ¡Ricachón, qué pasa! Aquí llega mi mejor cliente. El ascensor de la siguiente sala te llevará al volcán. Puedes usarlo siempre que quieras si me haces un solo pago de unas pocas gemas. No pocas gemas, que son 200. Bueno. Hacer negocios contigo. Usa el ascensor y te llevará hasta lo más profundo. Cuando quieras volver a subir, solo tienes que usarlo otra vez. Vale, muchas gracias, Ricachón. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, pero te he pagado 200 gemas, crack. Vamos al volcán. Vamos al volcán, y por aquí tiene que estar ya, pues al final del nivel y tal, supongo. Bueno, tenemos, tenemos aquí gemas. Y vamos a tener aquí enemigos. La bola esta la puedo coger, ¿no? Para escupirla. No la he cogido, no sé si puedo cogerla. No sé si me hace falta cogerla. También. En fin, vamos a subir. De momento vamos a subir. De momento vamos a subir y ya veremos qué hacemos. A ver. Que aquí caen bolas de esta. Vale. Vamos a seguir por aquí. Aquí abajo puedo caer, ¿no? Vale, sí, acá abajo puedo caer. Puedo caer y voy a caer. Lo que pasa es que por aquí no puedo subir por las escaleras, ¿no? Por aquí no puedo subir por las escaleras. Vamos a seguir por aquí abajo, a ver si puedo llegar a algún sitio. Vale, creo que esto es el... Vale, esto es donde hemos comenzado. Vale, esto es donde hemos comenzado. Claro, es donde hemos comenzado. Corre. Vale. Pero es que tenía que bajar ahí, para coger esas joyas. Antes o después iba a tener que bajar. Vale. Vale. Y aquí llegamos ya a la cima. Gracias por cerrar la tapa del volcán, Spyro. Empezaba a hacer demasiado calor aquí. Por cierto, toma este talismán que guardaba para la fiesta de después. Creo que te lo mereces más que yo. Pues ahí está, nos va a dar el talismán. Ahí tenemos el talismán, que es un volcán, ¿no? A ver, es ídolo del volcán. Vale, pues tenemos ese talismán, tenemos aquí joyas... Y nos quedan cosas, evidentemente. Nos quedan cosas empezando por esas botellas que estáis viendo por ahí. Vale, lo que tenemos ahí que es súper bueno. Uy, si tenemos super vuelo, puede estar bien, ¿eh? Puede estar bien un super vuelo por aquí cerca del volcán. Seguimos pillando joyas. Nos quedan 30 joyas. 30 joyas que pueden estar perfectamente en las botellas esas que estáis viendo. Pero vamos, perfectamente podrían estar ahí. Vamos a hablar con este a ver qué dice.
Llegas justo a tiempo para la fiesta. Bueno, si no fuera porque esos asquerosos monstruos de lava nos han robado los gorros. No será lo mismo sin ellos. Destruye a los monstruos de lava. Vale. Vale, nos hace falta el supervuelo. Vale. ¿Qué? A ver, a ver. Voy a subir aquí otra vez para pillar el supervuelo de inicio. No lo he dado. A ver. Claro, son monstruos de lava. Son monstruos de lava. ¿Cómo reviento a los monstruos de lava? ¿Le tengo que meter una embestida? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Porque a mí esto no me está gustando nada. Vale, espérate porque se me está ocurriendo. Igual tengo que coger las piedras de lava. Igual tengo que coger piedras de lava para reventarlos, ¿no? Tiene sentido eso, ¿verdad? Hostias, que están todos aquí. Bueno, todos no, pero gran parte, gran parte. Vale. Bueno, realmente con esto no hace falta apuntar. Vale, tenemos ahí uno. Ay, me he dejado eso ahí atrás. Bueno, cogemos esta. Y se la tiramos a este. Vale, 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 vale. Hay que coger las piedras de lava. Hay que coger las piedras de lava. Y reventarlos. Hola. Adiós. Vale, llevamos tres. Ay, esa había que bajar demasiado, ¿eh? ¿En serio? Uf. Y tan en serio. Y tan en serio que me ha dado. Se me acaba el supervuelo. Vale, se me acaba el supervuelo, voy a tirarla aquí. Vale, la pierdo. Bueno, da igual que la pierda. Ah, lo que no da igual es perder el supervuelo. Eso sí que no da igual. No, eso. Eso no da nada de igual. Eso sí que importa. A ver, tío. Vale. Pero podemos volar aquí y esto nos va a llevar arriba. Aquí a la zona, vale, bien. Bien, 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 vale. Esto me parece correcto. Vale, mira, aquí hay piedras de lava también. Vale, aquí hemos reventado a uno. Y nos ponen otra piedra. Sí. Nos ponen otra piedra para reventar a este. Y otra piedra más para reventar al otro. Ojo. Venga, hasta luego, crack. Y vamos a pillar otra piedra más. Para reventar a este de aquí. Vamos a pillar esta para reventar a este. Y hemos pillado otra para este. Vale, nos quedan tres y tienen que estar por la zona de abajo. Tienen que estar por esta zona de aquí. Uno. ¿En serio me da, tío? ¿En serio? ¿En serio me da, tío? Y encima después intento volar y no vuela, Spiro, tío. Me parece increíble. En serio, me parece increíble. Me parece increíble. ¡Ojo! Uf, se había quedado parado el juego, ¿eh? Se había quedado ahí parado el juego, pensaba que no sé, que me iba a seguir. Vale, he intentado pillar la piedra esa. La piedra esa la he intentado pillar antes también. Antes, cuando estábamos aquí abajo y no, no, era imposible. A ver, por lo menos se ha guardado, parece, ¿no? Ah, no, no, no se ha guardado. Salen ahora otra vez. Vale, pues hay que reventar otra vez a los 12. Hay que reventar otra vez a los 12 porque me ha dado uno de ellos. Increíble. Vale. Uno. Dos. Vamos a cogerla otra vez. Tres. No me preguntéis por qué no la he cogido, ¿eh? No me preguntéis porque no lo sé. Vale, aquí. Ahí está. Reventamos a este. Ahí está. No, no, todo por querer darle rápido. Todo por querer darle rápido y he acabado sin darle. A ver, a ver, a ver. A ver las liadas.
Vale, vamos a tirarnos aquí, ¿vale? Con calma. Y vamos a volver a subir. ¿Me subes? Gracias. Tiramos otra vez el vuelo. Y nos vamos otra vez para allá. Problema, que como no le dé ahora, pues tenemos un... Ahí sí que vamos a tener un problema. Ahí sí que vamos a tener un problema porque he perdido los packs. Vale, le doy. No fallo. No fallo, no hay cosas raras. Vamos a coger vida. Trae por acá, anda. ¿No hay más por aquí? No, no hay más por aquí. Pues nada, hay que empezar a pillar a estos. A ver. ¿Te pillas esta? ¿Por qué ha caído la lava? No lo sé por qué ha caído la lava, la verdad. No sé por qué ha caído la lava. No, 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 es que no entiendo qué está haciendo Spiro. No entiendo, tío, no, no entiendo, tío. Estoy intentando hacer una cosa y no sé. Como que no reacciona. Mira qué fácil esto, pero es que los inútiles estos te dan desde lejos, tío. Te dan desde lejos. Es que no sé cómo lo hacen, tienen demasiado alcance. Pues nada, pues hemos perdido vidas con la tontería aquí, Con la lava. Sí, la lava está graciosa, Está gracioso el tema de la lava. Sí. Otra vez aparecen los mismos inútiles de antes. Venga. Venga, ¿cogerás Spiro la piedra? Venga, cogerás la piedra y se la tirarás. Y ahora cogerás la piedra y se la tirarás esto también. Venga, vamos a por la tercera. Venga, coges la tercera y se la tiras también, venga. ¿Ves? No está complicado, Spiro. Venga, no está complicado. Venga, ahora vamos a ir a por este. Vale, vamos a dar a esto también, pues porque sí. Y vamos a coger esta piedra. Venga, esta piedra se la vamos a tirar a este de aquí. Vale, Spiro, no es tan complicado, ¿verdad? No es tan complicado, no es tan complicado. Pues sí, sí es tan complicado. Y encima el inútil se me da desde lejos, tío. Me da desde lejos el inútil. Vale, por lo menos no he caído a la lava. Y sigo con el esfuerzo al máximo. Vamos a pillar el supervuelo otra vez. Vale, para tener ahí un tiempo. Vamos a pillar la piedra. Y no es tan complicado, vale, ahí está. Vale, pues de eso vamos a pasar, ¿vale? De eso vamos a pasar y ya está. A este lo damos claramente. Ya se podría haber intentado darle, pero bueno, tampoco vamos aquí a arriesgar. Vale, no vamos a arriesgar. Con esto voy a pasar por arriba, porque no tengo piedras para tirarles. Vale, así que no merece la pena estar ahí abajo. Venga, le damos claramente. Tiramos uno más, venga, nos quedan cuatro, tío. Si es que esto es fácil de hacer. Si es que es fácil de hacer. Este, venga, me voy para arriba, me olvido de ti. Me olvido de ti y voy a venir, por ejemplo, pues a reventar el globo. A reventar el globo, por ejemplo. Vale, pillamos otra vez esto. Y vamos con la calma. Vamos con la calma, pilla aquí. Pilla aquí, vamos a reventar a este. Venga, vamos a reventar a este. Nos llevamos una piedra. Y nos quedan dos, tío. Venga, si es que esta mierda es fácil. Si es que esta mierda es fácil. Si es que no sé por qué hemos tardado tanto en hacerlo. Porque me estaban dando desde lejos, tío. Me estaban dando. Y yo pensaba que no me llegaban a dar. Y sí, sí me llegaban a dar. Voy a pillar esta joya, ya que estamos. Voy a pillar esta joya también, ya que estamos. Y nos queda uno, creo, que debería estar por aquí. O está por arriba. ¿Dónde está el que queda? Creo que está aquí arriba, Vale, gracias, listo. Spyro, has salvado la fiesta. Toma, esto estaba entre las bolitas de queso y casi me rompo un diente. Vale, nos va a dar el orbe. Ha costado más de lo que pensaba, Ha costado más de lo que pensaba porque, no sé. Me ha costado esta última mierda, tío. Esto de los monstruos estos de lava. Vale, pues nada, nivel completado 100%. Nos vamos a ir a... Nos vamos a volver a casa. No sé con qué he chocado, ¿vale? No sé con qué he chocado, vámonos. Vámonos, adiós. Me voy ya de este nivel. Porque este final, ahí, con monstruos a esto, no sé. Bueno, pues un fauno menos. 3.863 joyas, ¿vale? Vamos a continuar, nos quedan dos niveles, creo, dos niveles, tres. No lo sé, no nos queda mucho ya en unas otoñales, Y confío en que hay cuatro mundos. Vale, creo que hay tres. Creo que hay tres, pero quiero confiar en que hay cuatro, por lo menos. Volvemos.
Volvemos. Vale, volvemos con otro nivel completo al 100%, ¿vale? Y lo siguiente... Lo siguiente... Es irnos a... A este. A este, por ejemplo, a Oasis Sombrío. Y después de Oasis Sombrío, vais a ver que ya queda bastante, bastante poco, ¿eh? Después de Oasis Sombrío tenemos aquel de allí. Que bueno, pues habrá que pagarle al cazador. A Ricachón, perdón. Y ya lo siguiente es el final. Vale, nos quedan ahora mismo dos niveles y el final. Vamos a ir con el primero de ellos, ¿vale? Primero de esos niveles que es este de aquí, es Oasis Sombrío. Y espero que no haya monstruos de lava que me den con mierdas desde lejos. Cuando realmente tienen corto alcance. Oasis Sombrío, venga. Joder, tío, me he enfadado los monstruos de lava, eso, tío. No sé, me ha jodido bastante. Oasis Sombrío, a ver qué se cuenta. Espiro aquí, qué nos contamos aquí. ¿Aparecerá Ricachón para seguir robándonos gemas? ¡Uy, que vuelven los ladrones! ¡Uy, que vuelven los ladrones a Spyro! No habíamos tenido ladrones hasta ahora, creo, en Spyro 2. Y ahí hemos visto ya que vuelven. A ver, ¿qué pasa? Spyro, me alegro de que estés aquí. He intentado coger una baya de este arbusto mágico, pero no soy lo suficientemente fuerte. Si lo embistes o lo chamuscas, quizá caigan algunas bayas deliciosas. Vale, de momento no voy a chamuscar nada. Porque ya hemos visto que se... Que crece que flipas, ¿no? El hipopótamo este. A ver. Y supongo que será para abrir esa puerta, ¿no? Ahí va. Toma. Vale, tienen el mismo sonido que los ladrones, pero no son ladrones realmente. Bueno, quizá hay algún ladrón, ¿vale? Pero... Bueno, estos tienen la apariencia, ¿no? Tienen un poco la apariencia, pero no llegan a ser, creo. Sparks, tío, estaba entretenido ahí comiendo y no he pillado esa joya. A ver. ¿El hipopótamo dónde va? El hipopótamo va por su cuenta, por lo que veo. Aquí este cofre ya veremos cómo se revienta. Esto va afuera. Y aquí tenemos una zona muy curiosa. Este que nos manda a seguir por arriba. Sí, este nos manda a seguir por aquí, vale, pues antes de... Vale, este hay que darle dos veces, hay que darle una vez para quitarle el escudo y otra vez para reventarlo. Vamos a ir por aquí, vale, antes de ir por arriba. De hecho, veis que hay bastante zona por allí, hay muchísima zona por allí, con muchísimas gemas y con de todo. Vale, pilla. Vamos por aquí, supongo. Sí, podríamos ir por aquí. Aquí quizá hay un orbe de ahora. O quizá hay que hacer algo después. Podría ser, Podría ser. Estoy mirando dónde puedo ir. Creo que por aquí, ¿no? Por aquí se puede subir. Vale, sí, por aquí podemos ir. Pillamos todas estas joyas. Vale. Hemos mirado, ¿no? 400 joyas. Tenemos dos orbes y un talismán. Es una lámpara. Es una lámpara mágica, ¿no? Bueno, ya veremos qué es eso. Vale, hemos pillado todo lo que hay aquí. Sí, para ir hasta allí tendríamos que ir por el otro lado. Así que vamos a ir por aquí. Y desde aquí, antes de seguir con el hipopótamo. Que por cierto, ya veré cómo subo ahí arriba. A ver, tampoco será tan complicado, ¿no? Pero hay que subir ahí arriba para sacarle una valla a este. Vale, desde aquí podemos volar ahí enfrente. Sí, ¿no? Tengo la duda, Quizá desde aquí arriba sí. Desde aquí arriba, por cierto, tendríamos que ir a lo del... A lo de allí, pero bueno. Vamos a ir primero aquí. Menuda bugueada. Menuda bugueada. No sé por qué no he subido. He tocado con una pared invisible. Después me he quedado ahí metido dentro de la pared. Menuda bugueada, ¿sabes? Hola, deja de buguearte, por favor. Vale, ahora sí llegamos. Y antes... Pues yo antes sin Mux yo creo que también habríamos llegado. Vale, mira, aquí tenemos el cohete para activar el cofre de allí.
Este agua verde no tiene pinta... No tiene pinta de que podamos usarla. Hostia, si esto habrá que reventarlo con algo, ¿no? Haciendo una plancha o algo, tío. Habrá que reventar esto. O con un cohete o con algo. Vale, aquí tenemos... Mis hermanos están atrapados en piedra. Me temo que necesitas aprender el movimiento de cabezazo para ayudarnos. Bueno, de nuevo nos hace falta los cabezazos, tío. Pues nada, pues... Ahora mismo no podemos hacer nada. ¿Se ha escuchado algo? Se escuchan cosas, tío. Se escuchan cosas como yo detrás, ¿eh? Pero vamos, yo sé, yo en el agua verde no me puedo meter, ¿no? No, en el agua verde no me puedo meter. ¿Por qué me he tirado? Pues porque he visto jarrones allí y he dicho, joder, pues sí, pues me puedo meter en el agua. Pero no, no me puedo meter en el agua. ¿Los nenúfares estos? Casi. ¿Los nenúfares? Casi. Vale, pues me dejo de tontería, vamos a dejarnos de agua verde y de mierdas. Esto ya hemos visto que no podemos hacerlo, nos hace falta el cabezazo. Los jarrones esos, no sé cómo tendré que reventarlos en este agua verde que estamos viendo. Y sin más, yo creo que nos vamos a ir de aquí. Vamos a continuar con el nivel, ¿vale? El nivel, bueno, pues es otro de los que no vamos a poder completar al 100%, porque ya estáis viendo que nos hace falta los cabezazos, como en el de... joder, como el de colina fracturada. Vale, pilla la valla aquí el hipopótamo, venga, vamos. Vamos, tenemos enemigos ahí adelante. Por cierto, hay aquí un... Sí, ven, ven para acá. Sparks pilla. Vale. Sparks pilla. Esto es el comienzo. Y por aquí... Uy, por aquí me estaba dejando yo las joyas del cofre. Vamos a coger en un momento. Sparks pilla. Vale, y en lo que Sparks pilla, vamos a volver allí. Vamos a volver allí y continuamos con el nivel. Vale, pero aunque no podemos completarlo al 100%, pues bueno, por lo menos nos hemos llevado esa joya, ¿no? Del cofre. Vamos a seguir. Aquí hay más enemigos. Más enemigos, más cofres, más joyas. Fuera. Le he dado al hipopótamo, creo, ¿eh? Pues tío, si te he dado, lo siento mucho. No era mi intención. Vamos a seguir por arriba. Vamos a seguir por arriba porque de hecho hay que darle a esto. Voy a darle a esto y mientras el hipopótamo abre y tal, pues voy... Voy abriendo... Voy cogiendo las joyas que había por aquí. Vale, que hay que saltar. Si vas por aquí, coge las joyas, crack. ¿Qué me quieres hacer, el lío para que no las vea o qué? Hola, ¿te doy? Gracias. No lo había dado y pensaba que me iba a dar a mí. Pillamos esto, el hipopótamo que está ahí atrás, tío. Ahora no avanza. Oye, ¿no avanzas o qué? Se ha bugueado, me parece a mí que se ha bugueado. Por aquí podemos seguir. No hay que abrir nada, vale. Más enemigos. Y más enemigos de mierda, ¿verdad? Estos no hacen nada. Que no hacen absolutamente nada. Y esta realmente tampoco. El único que hace algo es el escudo y tampoco te creas, porque muere bastante fácil. Pues nada, no sé dónde está el hipopótamo metido, ya vendrá. Vale, tenemos ahí bolas, tenemos ahí bolas verdes. Que no sé para qué servirán. Vale, se me está ocurriendo para qué es. Se me está ocurriendo para qué es. Se me está ocurriendo para qué es. ¿En serio? Pensaba que iba a ir con un poco más de altura y que iba a caer encima, ¿no? Que es donde tiene que caer. Pero no, no ha ido con más altura, no ha caído encima. Y no voy a volver a intentar eso, o sí. A ver, venga, vamos a intentarlo una más y si no, pues lo haremos al final del nivel. Y tú, tira. Venga, hombre, tira. Estás ahí dormido. Mira todo lo que hemos avanzado ya, tío, y el hipopótamo seguía ahí atrás.
Pensaba que llegaba, pensaba que llegaba y pensaba que llegaba de sobra, ¿sabes? Pero no, no ha llegado, ni ha llegado de sobra, ni mierdas. Estoy por ponerme encima y tirarlo, y ya está. No puedo ponerme encima, pues nada, si no puedo ponerme encima... Es que va completamente directo, tío, no tiene ninguna caída de eso. Lo vamos a intentar al final, ¿vale? Vamos a seguir con el nivel. No voy a volver a intentarlo porque no sé cómo hay que tirarlo. No sé si hay que hacer eso, aunque tiene toda la pinta, porque si no, no te ponen ahí ese hueco para que tú puedas volar hasta ahí. Ya veremos. Ya veremos. A ver, ¿el hipopótamo dónde anda? Otra vez que no llego, tío, pero no llego porque... No me queda claro por qué no llego. Venga, inútil. A ver, pillamos todo esto. Más inútiles. Esto lo he cogido por la espalda y ni el escudo le ha servido ni nada. Vale, ahora aquí sí que tenemos un problema, ¿no? ¿Cómo subo hasta ahí? ¿Y dónde está el hipopótamo? Ah, vale, joder, mira, eso está hecho para esto. Vale, ¿que también se puede usar para lo otro? Pues posiblemente. ¿Que dónde está el hipopótamo? Pues eso no tengo ni idea. De eso no tengo ni idea. Vamos a hacer un intento más, ¿vale? Lo que viene el hipopótamo, aunque me da a mí que el hipopótamo está bastante bugueado, ¿eh? Vale, mira, esto es un escudo para el veneno este de mierda. Estoy apuntando claramente abajo y lo tira arriba. Lo tira de frente. A ver, vamos a buscar al hipopótamo. Y ya está. ¿Sparks pilla? Venga, Sparks pilla. A ver, ¿hipopótamo este dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido el pedazo de inútil, tío? O sea, me lo he tirado ya y lo vaya. ¿Dónde está, tío? ¿Qué está, tío? ¿Quieres tirar, hombre? ¿Quieres tirar, tío? Inútil, que eres un inútil. Sí, tú eso, tú coge el camino más largo, Tú vas a hacer tonto. Venga, vamos. Venga, que no es tan difícil. Venga, tienes ahí ya la valla preparada y todo, venga. No quiero hablar contigo, venga, coge la valla. Venga, vamos. Venga, que no es tan difícil. Venga, ahí está, tío. Y me golpea. Esto es flipante. Esto es flipante. Para ayudarme a llegar al gran arbusto. Ahora podemos comer bayas hasta hartarnos. Toma esto. Es un regalo de nuestra parte. Vale, ahí tenemos el talismán. Y ahí tenemos el escudo. Tenemos... bueno, tenemos cosas, tenemos cositas. Uy, tenemos botella de estas. Botella interesante de estas. Vale, me gusta. Y lo que estoy viendo es que estamos aquí arriba. Igual es que hay que tirar desde aquí arriba esto. Pero espérate, desde aquí arriba no puedo tirar esto. A no ser que vea esto. No, ni de coña. vamos a volver, porque igual tengo que tirarlo cayendo desde ahí arriba. Pero eso me parecería una locura, Me parecería una locura, pero ahora mismo... No sé, es la idea que me ha venido. Tirarlo desde aquí arriba. Porque desde aquí arriba es que no hay ángulo. No hay ángulo porque está justo en el centro. Entonces, habría que tirarse desde aquí. Que no, tío, que no. Vale, tenemos aquí el escudo. No tenemos el cabezazo, pero bueno, tenemos el escudo. Podemos ir por aquí. Y lo que yo creo es que el cabezazo va a abrir esto. Porque por aquí se escuchaban cosas antes. Por aquí no parece que se pueda subir. Vale, por aquí hay algo. Por ahí hay otra ventana de estas que no sé si se abrirá con el cabezazo. Igual que detrás de cada una de estas hay un hipopótamo. Esto no sé con qué se abre, no sé si se abre con las piedras esas. Si se abre con las piedras esas, no sé. Pues no entiendo por qué no se ha abierto todavía. Bueno, tampoco es que lo haya tirado demasiado bien, también digo.
A ver. Pilla. Pilla y vámonos por aquí, que llego antes. A ver. A ver, ¿cómo podemos tirar esto para que...? Es que... Que no, si es que he mirado dónde sale. Igual eso se revienta con otra cosa, no tengo ni idea. Vamos a hablar... ¿por dónde subo? Aquí. Vamos a hablar con ese hipopótamo que nos ofrece un orbe. Y vamos a ver qué nos pide. Tres ladrones han robado las lámparas mágicas de bronce. Recupéralas antes de que huyan del oasis sombrío. Vale, atrapa a los astutos ladrones. Pues sí que tenemos ladrones en este nivel. Y son tres ladrones con tres lámparas. Uf. A ver, recuérdame ubicaciones. Este está justo aquí abajo. Este está en la piscina. Y este está, pues, en el recorrido normal, del nivel, digamos. Este está aquí abajo. Ven para acá. Bueno, 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 que te salta por aquí. Bueno, 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 ni tan mal, ¿eh? No está mal, no está mal. Vale. No me vendría nada mal pillar el escudo, por si acaso. Así que voy a pillar el escudo por si acaso. Que se ha dado la vuelta. Se ha dado la vuelta, tío. Oye, eso ha llegado, vale, ahí está. Tenemos la primera. Tenemos la primera. Vamos a volver a pillar el escudo, por si acaso. Vuelvo a repetir. Y el siguiente está... El siguiente está aquí. Vale, el siguiente está aquí. Vamos a por él. Vale, este es más fácil porque nos hemos metido ahí directamente por... Por el veneno este verde, ¿no? O lo que sea. De aquí se sale, de aquí se sale, de aquí se sale, por aquí, ¿no? No, no tenía necesidad de subir, pero bueno, hemos subido y ya está. Nos queda uno, nos queda uno. Vamos a volver a pillar el escudo para tenerlo entero. Ah, ¿por dónde se llega allí? Hay que ir por aquí, ¿no? Hay que saltar. Hay que saltar hasta allí. Vámonos para allá. Ahí está. Uy, casi no llego, casi no llego. Pillamos esto y nos vamos a ir por aquí arriba. Sé que seguramente el recorrido del ladrón es desde el otro lado hacia aquí. Así que por este camino no sé qué recorrido va a hacer, la verdad. Ahí lo tenemos. Aquí lo tenemos. ¿Va a ir por aquí? Va a ir por aquí y ahora va a cambiar de lado, claro. Se va a cambiar de lado. Ah, que su recorrido es dar vueltas por aquí, en círculo. Vale, pues no sé yo si te va a salir bien eso, crack. Joder, es bastante rápido, tío. Es bastante, bastante rápido. Ahí podría haber intentado disparar. Vale, ya está. Nos llevamos la tercera... Nos llevamos la tercera lámpara de bronce. Y conseguimos un orbe. Ten, toma este orbe. Me lo dio un hada, pero parece que no brilla mucho. Vale, nos llevamos otro orbe. Y nos faltan dos orbes, puede ser. No, un orbe, vale, aquí solo hay dos orbes y nos falta uno. Nos falta un orbe que se consigue aquí. No sé, se consigue aquí con los cabezazos. Y después nos faltaría el cofre este, que voy a intentarlo una última vez. Pero que es que igual, no sé, igual hace falta el cabezazo, igual tienes que tirarlo mientras estás cayendo para que caiga justo encima. Igual tienes que buscar algún sitio desde el que tirarlo para que caiga encima. Yo no tengo ni idea, ¿vale? No tengo ni idea. Pero vamos a hacer un último intento. Es que estoy mirando algún sitio que esté alto. Ah, hostia, se nos queda esta botella, ¿eh? Estoy mirando algún sitio alto que tú digas. No, no, si es que mira, si es que tira de frente, es que lo tira de frente. Vale, vamos a pillar esto y nos vamos a ir arriba y vamos a hacer la botella, ¿vale? La botella esta para interrogación, que va cambiando de ubicación. Y ya está, tío. Eso es lo que nos queda. No voy a hacer otra cosa. No voy a hacer otra cosa porque nos hace falta el cabezazo y... Y porque de verdad, es que no sé cómo destruir ese cofre. Vale.
perfecto. Oye. Vale, esta es la tercera ubicación, nos queda una más. Nos queda una más que es... Si esto, esto es aquí al lado, ¿no? No, espérate, son... Por allí es, ¿no? Sí, allí. Vale, pues con esto tenemos el, la botella esta. Y nos quedaría el cofre. Ah, que tiene más de cuatro ubicaciones. Ah, pues muy bien. Creo que por aquí se llega al inicio, ¿no? Sí. Y aquí sí, ya es la última ubicación. Nos llevamos todas estas joyas. Y nos queda el nivel con 20 joyas. Posiblemente 20 joyas que hay en el cofre ese que no he podido destruir. Y nos queda también un orbe para el que nos hace falta la habilidad de cabezazos. Quiere decir que en la consecución, digamos, del orbe no vamos a encontrar joyas, sino que todas las joyas que quedan están en este cofre. Voy a hacer una pausa un segundo y voy a mirar si se puede conseguir este cofre. O cómo se tiene que conseguir, voy a mirar, voy a echarle un ojo. Vale, tal y como pensaba, nos hace falta una habilidad, ¿vale? Para conseguir esto, creo que... Lo he visto hacer algo, supongo que era el cabezazo. He visto un vídeo y hacía algo raro, algo especial. Imagino que será el cabezazo, ¿vale? No tengo claro lo que es. Pero no podemos hacerlo, ¿vale? Lo que es evidente es que no podemos hacerlo ahora mismo. Bueno, ahí tenemos a los hipopótamos. Y con esto, bueno, pues con esto nos queda, como he dicho antes, un nivel, creo, ¿no? Nos queda solo el nivel ese, el que hay que volar, que nos abre el cachón pagándole. Y yo diría que hemos terminado con llanuras otoñales. Oye, pues un muy buen mundo, tío. Muchos niveles interesantes, la verdad. Con habilidades nuevas, como la resistencia al veneno esta que teníamos ahora, o resistencia a la lava que tuvimos en otro nivel. Spyro, ahora que tienes 14 talismanes, tu guía abrirá la cerradura de la puerta para que te enfrentes a Gal. ¿Estás listo? Vale, no sé por qué se llama... No sé por qué he dicho antes Bob. ¿Quieres luchar contra Gal? Vale. Quizá más tarde. Quizá más tarde, vale. Ahora mismo no vamos a enfrentarnos a Gol. Porque nos falta un nivel. Nos falta un nivel, veis que este mundo tiene más niveles y nos falta uno todavía. Un nivel que nos va a activar Ricachón. Y un nivel que, bueno, pues que veremos en el siguiente episodio, vale, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este episodio, sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Pero sola no estás, porque yo